tienen eso y la guarnición. Claro, claro. Realmente son cuatro unidades lo que tienen. Entonces, yo tengo arqueros, tipos con hachas y el rey. No, no el general, sino el rey El rey directamente. o Ragnar. El rey miope. O sea, tiene que tener la vista con eso puesto en la cara todo el día. Que yo no se Visión tenía que ver. túnel ahí. Pero no se tenía que ver nada. O sea, ¿te alguna vez has puesto un casco de, aunque, bueno, de la época que sea, de los que no son abiertos? Porque no se ve nada. O sea, yo he tenido alguno y es un asqueroso, no se ve. A ver, ¿a No, quién yo quieres no. llevar? Lo que tú digas. Te mando al general y arqueros y los llevas juntitos. Vale. Vale, pues estas tres. Porque hacemos el desembarco en la parte de fuera, ¿no? No en el puerto mismo de la ciudad. Porque hay Yo que... a veces, yo lo que hago es intentar distraerlo y a veces los meto por el medio. O sea, dejar un barco por lo menos parado. Pero bueno, antes que todo eso hay que... Yo te lo digo porque cuando desembarcas en el puerto mismo de la población, muchas veces se buguea el desembarco y te empiezan a atacar según bajan las unidades y cosas raras y pierdes muchos hombres. Eso sí. Porque no puedes, es una situación en la que no tienes ningún control. Porque además tardan un montón y luego además no pueden salirse ni nada. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner. Meto todas las tropas aquí. Vamos a darle a empezar y en cuanto. En función de lo que veamos, vamos un poquito decidiendo. Pero la idea es primero acabar con el barco que tiene él. Si no Vale. desembarca, que lo más probable es que desembarque directamente. Pero si intenta atacar. No, nada, se lo ha puesto allí para desembarcar. Sí, fijo. Era por si no, lo que hacía era meterle melee con los guerreros de hacha y con los arqueros le fundías, pero. Nada, va a desembarcar, fijo. El Dracar. Qué bonito el barco suyo. No tenemos posibilidades. Son más que nosotros. Y sus unidades no las veo. ¿Te crees tú que el consejero dice que son más que nosotros? Sí, lo he oído y me queda un poco roto en plan de qué dice. Mentiroso. Vale, desembarcamos en la playa, sí, eso. Y aparte está el acceso más o menos rápido. Malo será que se atrinchere ahí de mala manera. A ver, ¿dónde le das? Pues de momento para allí. ¿Vamos desembarcando por esa zona o qué hacemos? Sí, por aquí. Bueno, ahí tiene. Ya tiene colocados aquí a los lanceros. No, también si se te ocurre alguna estrategia así interesante, pues. Hostia, va, ha hecho barco el suyo, ¿no? Es como súper grande. Sí. Ahí tiene lanceros en el puerto, tiene los arqueros que acaba de bajar. De guarnición no me acuerdo si tenía arqueros. Creo que no. Bueno, igualmente vamos a O sí. desembarcar ya. Vamos a Sí. desembarcar. Hay que desembarcar aquí, porque si no. Yo me voy a desembarcar en esta zona, tú puedes hacerlo al lado, sí. Con el resto. Y vamos avanzando y nada, pues. Que son lanceros contra los hacheros, depende de cómo le pille, pero si le conseguimos dar la vuelta. O darle En por detrás. teoría podemos, los hacheros pueden con ellos siempre y cuando no sea ahí de frente y no se les pueda flanquear. De todas formas, hay que ver cómo están ellos de arqueros. Creo que Dependiendo de... tenían un par como mucho. O sea, del barco se han bajado arqueros. Yo que no recuerdo es si en la guarnición tenía arqueros ya de por sí. Pero un 80 arqueros tiene del barco que se han bajado. Eso fijo. Y además están ahí al fondo. Pues Y dependiendo con cuánto contemos en ese sentido, podemos hacer una actitud más agresiva o más protectora. sí, eso sí, claro, con los que te... ¿Cuántos hay en la unidad? 88, no son muchos, pero bueno. No Mueva son sus muchos. lanceros, mira, bien, eso es bueno. Que no se queda ahí atrincherado. Y mueven más lanceros aquí. Son de leva y estos son de leva también, vale, eso quiere decir que son flojitos. Pues Vale, si carga, si nos quedamos atrás, sí. Voy a si tomar un. salen, vamos a ir tomando posiciones Sí, una zona un para... poquito elevada aquí. Ahí. Así que vamos a intentar subirnos ahí. Se han parado, se han parado. Sí, nada, ya se están moviendo un poco nada más. Vale, y el resto. No veo nada. No, el resto, o sea, están ocultos. Pero vamos, que si va dejando unidad a unidad, pues vamos luchando de una en una y. Sin problema, vamos. Si las va a dejar tan separadas, realmente nos viene bien. Vale, tú tienes el rey detrás. Vale, guay. El rey. Vale, anda, ¿de dónde podemos ir andando? No hace falta que corramos. Bueno, tiene arqueros. Bueno, los de la torre, pero. Tampoco me preocupan mucho. Yo de momento voy a avanzar rápido para poder Sí. hostigarles.
Si quieres, tú ves moviendo alguna de los de las hachas por un lado. Por lo que quieres decir. Ah, por aquí. Sí, Mira, cierto. ahí vienen los arqueros. Vale. Además el general, creo, porque atacamos por mar y el general cuenta el del barco. Vale, voy a hacer formación dispersa. Quieto, quieto, no, no avances tanto. Vale, aquí atrás. Ahí vienen, ahí vienen. Pues venga, flanqueo, o sea, ataca con uno de frente y los otros dos por los lados. Bye. Que te ataca, que te Sí, ataca en el sí. flanco. Ya veo, veo. Corre, da la vuelta. Ah. No, si ya vas a entrar en contacto es mejor que ya les metas a melee. Sí, ahí van estos dos. El problema es que tiene aquí todas las tropas. Tiene dos de arqueros. Vale, pero no están al alcance. De momento yo estoy disparando al general, Bye. que es lo que más Voy a poner estos interesa. en dispersa, no quiero que me los aniquilen. Van a mandar tropas de refuerzo. Uf, voy a tener que mandar gente aquí a echar una mano. Sí, voy a mandar al general un poco más Sí, hacia sí, aquel sí. lado. Joder, con el arquero me está cebándose conmigo. Vale, sus lanceros, los que tenía inicialmente, están un poquito tocados ya. Están huyendo, vale, guay. Voy a flanquear por este lado. Vosotros quedaos aquí recto. ¡Ah! Hay un desnivel de estos de mierda. Y se está volviendo loquísima la colocación. No, pero tú ya entra con los dos esos y con el Voy a darle la otro por el vuelta, lado. sí. Voy a darle la Sí. vuelta que corra un poquito. Joder. ¿Qué pasa? Nuestros arqueros no aciertan nada. Ves a por los arqueros. Con estos. Para hacer lo Sí, con suyo. las hachas. Con las Sí, no le hachas, queda sí. mucha. No le queda más infantería, así que. Vale, ahí ya le he cerrado a los lanceros. Estos que corran. Buah, me van a coser a flechazo, pero bueno. No tenemos caballería, así que hay que tirar con eso, vale. No, pero cuidado, bien, vuelven los esos. Vale, ahora empieza a flanquear, que has ganado. Has ganado por Sí, aquel sí, lado. sí. Ya voy con los hacheros ya. Yo con el general voy avanzando con el modo muro de escudos, que se supone que da más defensa contra los Sí. proyectilos. Vale, estos han huido ya. Ahora, como esto que andar persiguiendo a los arqueros por todo el mapa va a ser Ya, sí, suele asqueroso. pasar que eso es una mierda. Salvo que le conquistemos la ciudad y la chupe. Vamos. No, es mejor ir a por Voy a ellos. dejar este. No, quedaos aquí uno con la torre. Para que no nos cosa a flechazos, ya más. Madre mía. Vamos a tener que ir corriendo detrás. Tengo yo el control de velocidad, ¿verdad? Vale. Pues nada, a correr. Joder, cómo corren los Claro, es asquerosos, que ¿eh? son ligeras. Ah, Dios, me está matando una unidad de arqueros con hacha, pero una salvajada, ¿eh? Sí, la Di que en puta lugar de torre, tío. conquistarla puedes atacar con fuego. Puedes tirar la antorcha, no me he dado cuenta. Sí, pero no sé si eso La realmente mata rápido. acelera. Pasa que creo que no cuenta como daño. Estos van a huir del mapa o algo así. Sí. No, 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 Pues no, no, ellos no, verán. no, un rabo. Se han dado vuelta. Hombre, ¿qué van a hacer? Si es que es la ciudad, Claro, ¿sabes? también es cierto. Eso y la guarnición también. Vamos a ir uno cada uno. Tú aquí. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Nada, Ah, vale. se han quedado ya Sí, atrancados. estos al menos. Mira, se han quedado ya atrancados, ya Estos está. están muertos. Creo. Bueno, será que me ganen encima un combate de melee. No, ya están muertos. Vale. Menos mal. Los dioses nos han elegido victoriosos. Los dioses nos han elegido Sí, algo así, pero victoriosos. he perdido infantería. A saco, perdón. Hostia, pero las hachas Sí, esas, muy mal, ¿eh? Ese mod deberíamos ponerlo la próxima vez, en la próxima de sesión. las. De las Ponemos el mod de las de, torres, que es una burrada, hace tío. muchísimo daño. Bueno, ¿qué? Sí, ¿Ganamos o no hemos ganado ganamos? ¿Qué pasa ya. aquí? Ganado ya. Ah, vale. Qué susto. A ver, guardar repetición. No, finalizar. Finalizamos. Ahora saqueo, saqueo, saqueo. Saqueo. A mí, las que he conquistado me daba la opción de arrasar, Ah, sí, creo. pues no te quite que arrase con. No, depende. No, pero arrasar te da Claro, menos lo que me dé pasta. menos dinero. Hemos perdido unos cuantos soldados. Hay que volver. Lo bueno es que ganar integridad al menos. Todos muertos. Intentar. No, tengo que saquear, robar y ocupar. Ocupar. Saquear. Me da solo. Robar y ocupar me da más dinero, pero. Uf, paso. Aquí una ciudad es un. Además, sin tener infantería ni nada, no. Saquear.
Saqueo. ¿Cuánto te dan? Unas 600 y poco me han dado solo. Es una Súper ciudad poco. pequeña. Luego está Valleux, que está por ahí abajo. Ah, pero no es ¿No es puerto? portuaria. Con esa, a esa, Con tienes que lo otro. entrar. Tienes que Vale. entrar por Oye, tierra. en tus puertos me puedo guarecer y reponer tropas. ¿No, verdad? No tengo ni idea. Pero Es que veo. Sí, en tierra sí. Claro. Pero lo del puerto no lo sé. No lo sé. Vale. Voy a ¿Sale volver atrás. para No, voy a atacar entrar en tu o...? puerto. Voy a en tu puerto, en tu zona. A ver, que cuento como aliada. Es que ahora mismo en la que estoy no es aliada. A ver si aquí se me reponen las tropas o no. No. No se reponen aquí. Ah, tendría que volver a. Es que están bastante dañadas algunas. Tendría que volver al puerto. Joder. Bueno, pero piensa que la flota se mueve súper Eso sí. rápido. Sí, en lo que entre que la otra ha ido y vuelto. Estos ya han de hecho creo que tienen que hacer. Vale. ¿Y estos los puedo mover? No. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. No sé por qué no los puedo mover. A lo mejor es por el tema de lo de que has desembarcado o ¿Puede algo así, ser? no sé. Has desembarcado y embarcado en el mismo Pero turno, no antes. sé. Me parece Sí, muy sí. raro, ¿eh? Bueno, voy a ir avanzando con la Dalí. Ah, no, el Dalí lo puedo meter ya en el barco. ¿No? No. No, creo que tiene que conseguir una habilidad antes. Para que lo puedas atachar a las tropas. Creo. Sí, creo que ¿Seguro? sí. Bueno, tú ves Ese cotilleando por la hay que costa de ir Grecia. viendo. Este también es de Westfalia, que se está comiendo a Carlomagno para marchas forzadas. A lo mejor a Amiens puedes llegar con las de tierra en un par de Sí, turnos. bueno, Boloña ya pasó por allá, así que no merecería la pena atacar otra vez, pero sí. Allí sí. A ver si puedo desembarcar en. Tú cuando vayas a atacar un puerto o una ciudad, miras a ver si tiene edificios rotos o edificios reconstruidos. Si están ya todos reconstruidos, merece la pena Sí, volver a saquear. claro, pues si no te dan nada. Ah, me ha subido de Si no nivel te dan. el general. A ver, ¿qué le podemos colocar? Cuerpo a cuerpo, nada, comandante, más autoridad, pensador, astucia, comandante y preparado. La experiencia de más una a todos los reclutas. Celote, este hombre solo ve el objetivo, el deseo, vale, vamos a ponerle preparador. Eso es. Mira, tengo yelmo de tiras anchas, tengo séquito. Ante. Vale, pues creo que yo estoy ya prácticamente. Bueno, tengo algo de dinero al menos para construir alguna historia por aquí. Joder, el Siegfried, la verdad es que tiene una cacha de armadura que de ¿Cuál? cojones. El Siegfried, el general El rubio rey. ese de abajo. Sí, El rey es el realmente rey. está ahí. No veas. A ver, ¿qué puedo construir aquí? No, Sí, ¿es el rey? El ¿Es el rey. rey El o rey, es...? lo tengo ahí de almirante. No, era almirante desde el principio de la partida. No, pero eso no es el rey. El rey es el del ejército. ¿Sí? Ah, es El de verdad. los hijos de Es verdad, Lothbrok. cierto. Cierto, cierto. Siegfried es el. El otro es un viejo. Sí, un viejo de. Bueno, creo que tiene 40 años, pero aquí lo ponen con una barba gris ya. El Ah, estrés vale. del trabajo. Bueno, nada, eso, tío, en aquella época que vivías 40 años y Un ahora tú, abuelo. hola, qué viejo. A ver, aquí nada. Aquí no puedo construir nada tampoco. Bueno, puedo reclutar. Puedo reclutar. Para ir preparando el ejército este. A ver, arqueros, a saco. Yo siempre uso muchos. Y guerreros normales. Y ya está. Bueno, con estos. Para ir preparando. Pues ya hay algo. Y con estos no me llevo ni bien ni mal. No, sí, creo que son aliados. Y a estos aquí, para ir a por estos. Que aparte se llevarán mal conmigo ahora. Ya que A ver, ¿quién los es? de Rerik. La ciudad que hay ahí abajo. Creo que esos eran los aliados de Carlomagno. No sé si están en guerra conmigo. Como lo mismo han roto alianza, espérate. No, hasta no están aliados con nadie, han roto la alianza. Pues porque Anda, habrá ¿cómo es pedido, eso? habrán tenido que entrar a favor de Carlos Magno en contra mía y no han querido. Se han negado. Bueno, es igual, está en guerra con otros Exacto. amigos. Puede ser. Bueno, o estaba ya de antes. Pero vamos, a por ellos entonces ahora. Que aparte estarán. Tiene un buen ejército, tiene bastante gente, pero bueno, en cuanto reclute con este Bueno. tipo, ya pasaré para allí. A ver. Creo que ya no me queda nada más.
Tú espérate a tener Sí, ahí sí. un buen eso y ya. Y después ya se lanza uno. Unidades, nada, nada, nada. Voy a mirar política interior, a ver si hay algo que se puede hacer. Este, puedo poner a Ragnar como vasallo, menos mal, le puedo dar un cargo ya de una vez. Y este ya tiene. ¿Y este otro quién es? Ah, el jefe del otro ejército, el que está de adornos, ¿verdad? Nada. Pues nada, vamos a aceptar ya. Ahora, yo he terminado. No tengo nada más que hacer. Vamos, bien. Uno más en la familia, bien, ya he podido adoptar a un personaje más. Estupendo. Lo vamos a casar, lo primero. Esté bien, cásate. Ahora, claro, me ha bajado la influencia un Que montón. cuesta muy caro, Necesito a... 40 o así, es una exageración. Sí, ahora necesito apoyos. Que lo consiga mi mujer, el apoyo. Para ganar más control, porque el control lo tengo al 34%. Y el poder, 48%, equilibrado. Hay más, hay corrupción. Entonces, voy a hacer ascender a los dos vasallos que tengo por aquí. Y A ver. vamos a ver. Volvemos a nuestro territorio. Londres. 82. Y por un turnito más y ya debería crecer esto. Problema es que luego tienes que. Te, y Tengo luego que tienes que aguantar un esperar a par de que se turnos construya el todavía. edificio. Menos cuadro. No, no puedes reclutar. Pero no. Vamos a lo importante de verdad, que es que nos va a atacar el asqueroso del escocés Es norte verdad que ese. tenías al. Y además un ejército. Tochísimo. 16. Sí, por eso. Mucho, mucho. Por eso, por eso. Así que vamos a hacer eso y ahora yo al rey lo voy a mandar atrás. ¿Qué No, pasa? ¿qué he hecho? Buah, que me he liado a la hora de intercambiar ejércitos. Estoy tonto. A ver, no, que me des todos. No, vamos a ver, vamos a ver. No entiendo. Este es el rey. Y este es el otro. Vale. Entonces tiene que ser todo para el rey. Todo para el rey. Eso es. Ah, qué bien. Y ahora ya me quita todo el movimiento. Joder, macho. En serio. En serio. O sea. Uf, o sea. O sea, es que por estas mierdas. A lo mejor pierda una ciudad. Me parece un Sí, poco es que indignante, lo de ¿sabes? los intercambios y tal funciona muy O raro. sea. O sea, acabo de hacer un intercambio y como simplemente no, o sea, no sabes quién, el de arriba, el de abajo, quién es o quién no sé qué, pues a la mierda. Pero bueno. Al menos ahora ya tengo decreto real, con lo cual el orden público me ha mejorado. A ver, tecnología nueva. Permite construcción. No me interesa construcción, me interesa. Me interesa. A ver. Riqueza de edificios tal. Esto es lo que yo quiero. Riqueza. Pues nada, ahí se tiene que quedar entonces el tío. No puedo reclutar, así que vamos a reclutar gente normal. ¿Qué tendría que reclutar? Gente con espadas. Joder, chaval. La gente con espada es carísima. Joder, 700 cada qué uno. burrada, ¿no? ¿Y cuánto vale mantenimiento? 100. Venga ya. 208. Cuando la infantería con hacha normal, 74 de Mucho. mantenimiento. O sea, qué burrada. Pero de todas formas, no, no tengo. Voy a intentar bajar el orden público de Londres. Vale, lo he podido bajar un poquito. Joder, ¿a quién recluto? A ver, pues hachas. Hachas. Y caballos. Y no me da tiempo a más, no. Ya serían 19 unidades. Y este podría reclutar todavía también a un par de lanceros. Mira que yo quería empezar a desarrollar los sitios y nada, tengo que seguir pegándome. Cago en la leche.
En la familia lo tengo todo resuelto. La diplomacia. Estoy comerciando con mucha gente, eso es bueno. Y con Kent estoy mejorando la relación poco a poco, muy despacito. Mira, mis tratados contigo me conllevan malas cosas con quién? Relaciones. Con la gente de mi... Ah, claro, porque somos de distinta religión. Por eso es. No voy a perder el tiempo pidiéndole comercio. A ver, Vesfalia, igual. No, pero no puedo comerciar con Vesfalia. Claro, no tiene puertos. No hay puertos. No, yo tampoco puedo comerciar con ellos, los tengo al lado. Con Nordlinga sí que puedo. Nordavilinginga. Ah, mira, a lo mejor sí. ¡Y! Han rechazado. Cago en la leche. Y estaban moderadas. ¿Qué? ¿Les tengo que dar dinero? A ver. 44 monedas. Nah. Nah, cago en la leche. Qué rabia. Bueno, pues nada, paso el turno. Porque no hay más que hacer. Esperar el movimiento de los sirvientes del señor. Que tienen ballesteros, por cierto. Jinetes. Lanceros rubios. Rubitos. Pero largo. Venga, vamos a ver qué ocurre. Ah, Carlomagno se mueve. Vale, no ha hecho nada. Nada, el cura que tenía ahí. ¿Qué ha hecho? Ah, vale, se mueve a cada rato. ¿Qué ha hecho? Ah, que estaba en el bosque. Se ha metido en el bosque mucho, y se ha trincherado. Pues nada, que se quede ahí. Se ha trincherado el jodido. Facción destruida, reino de Ulaid. Ese creo que es. Eso creo que es de mi lugar. Sí. Obstrucción política. Ajá, tengo que emitir decreto, ¿en serio? Ah, que la parió. Venga. Que no tiene suficiente influencia el otro. Emitir decreto, venga. A ver, el resto de gente. Que puedo mover. El ejército estaba aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me deja moverlo, tío? No me deja mover el ejército. Se ha quedado como atascado. ¿Se ha bugueado? Pues no sé. Sí. No puedes desembarcarlo ni nada. Voy a pedirle derechos de paso a mis amigos. Y a ver si puedo seguir así. Si no, es un marrón. Vigencia. Hacer la alianza. Haz una cosa. Intenta, mete, incluyelo en la flota y a lo mejor así sale ya de ahí. Es que va a ir lentísimo, no sé, va como raro. Voy a intentar, si me aceptan los derechos de paso, pues mira, eso que me quito. Y no tengo que andar con el barco. Me piden 300 de oro. Qué ratas son, macho. ¿Los tienes? Sí. Toma. Bueno, ya, o sea, los 300 que me dieron antes los han vuelto para allá, básicamente. Vale, ¿ahora puedo ya desembarcar? No puedo. Ahora, otro turno perdido del ejército. No, lo has desembarcado, sí. Sí, claro, pero ahora no me deja moverlo más. Bueno, pero al menos ya vas por tierra. Por tierra sí que podrás moverte. Sí, claro. Y tengo una mejora para hacer a este tipo. Político, influencia personal más 2, por situación que incrementa la influencia, vale. Comandante, sí, va a ser este. Comandante, uno aquí. Y astucia no estaría mal, celote, nada, fervor no, este. Preparador. Y en séquito, estafermo. Experiencia de la unidad más 2, no, experiencia de unidad más 2 a las unidades de tierra reclutadas en una provincia gobernada. Bueno, supongo. Bueno, pues claro, pero es gobernada, no es, claro, no es gobernador, no sé para qué le he puesto ese, ese elemento. Y el adalid. Voy a moverlo, a ver qué hay por aquí. Si hay ejércitos o algo así. No, de momento no, y Amiens está... No parece que la hayan saqueado. Me hace mucha gracia que ya los personajes sean así como medievales. La verdad que está bien. Se echaba de menos. Sí, sí. A ver, la flota, voy a ponerlas a forzar ritmo. Bueno, no llegan mucho más lejos, pero vamos, que se acerquen al puerto, que tengo que repararlos. Y este otro ejército... Pero es que tengo solamente un más 2 de orden público aquí. Muy poquito.
Si hubiera alguna mejora que hacer, esto me consume alimentos, tengo, pero pocos más. Aquí nada. Bueno, pues voy a terminar una granja dentro de poco también. Y esto es el puerto. Nada, pues solamente puedo mejorar la sala de los guerreros. Me daría más orden público y me desbloquearía nuevas tropas. Eso está bien. Y vale 1800, así que esto. Que además así cuando se me termine la granja avanzada ya compensa una cosa por la otra. Y con este tipo voy a mandarlo aquí. Eso es, no me puede reclutar mucho este turno, pero bueno. Y a ver qué podemos sacar de aquí. Tengo hachas 2, 3 de arqueros, otra de lancero que son baratos, 2 de lanceros, 3. Caben 3, mira. Caben 3, vale. Así tengo ya 4 de lanceros que suficientes son. Y ya sí, está. A partir de ahí ya hachitas. Sí, claro, tengo 2 de hachas y me gustaría llevar una de las hachas gordas. Esas tienen que ser buenas, espero, con lo caras que son. Pues y... estoy deseando verlas en acción. Sí, yo también, pero de momento no he podido luchar en una batalla terrestre aún. Y por aquí nada. Nah, no puedo, no tengo opciones diplomáticas en condiciones. Tienes políticas. Nada. Los hacha fina y los hacha gorda. Claro, hacha fina y hacha gorda. El niño ya tiene 9 años, sabías pronto. Voy a volverse más fondo, no, pero me quita influencia y tengo muy poca. Así que nada. Yo ya terminé. Vale. Facción destruida. Ulaid. ¿Troma? Ah, el mensaje que me salió a mí antes. Ah, te lo sacan a ti. Esta novia... Muy mal, ¿no? Muy mal. Están asediando la capital, la Carlomagno. Posibilidad de engendrar hijos, menos 20%, porque es infiel. Rechazarla. Vale, he conseguido los cargos. El apoyo político me lo ha conseguido mi mujer. 6%. ¿Y qué? ¿Este se va a casar o no se va a casar? ¿Cuánto cuesta? 20. Venga, el siguiente turno ya podemos intentar casarte. Tampoco que... tampoco que ponerse nerviosos. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con el tonto este? Tiene un ejército de 16. Espera, que me he equivocado el botón. Hay que tener cuidado aquí con los botones. Vale. Venga, meto un caballo mercenario. ¿Les ataco? ¿Tú qué crees que podrías con ellos? A ver, lo que tienen simplemente es que... tienen como... que pueden desplegar lechos de piedras afiladas y muros de estacas, porque están en modo defensivo. Ellos tienen un ejército de 16 unidades y nosotros de 20. En teoría deberíamos poder con ellos. Y me molesta mucho que estén por aquí en los alrededores, la verdad. Vamos a meter a este hombre ya aquí para que baje el orden público un poco. Y el rey... Venga, que sí, hombre. Aquí venimos a... No. Que venimos a morir. ¿Y esos soldados con espada los ha recogido? Oh, se ha huido. ¿Le puedes atacar otra vez? Huye. No, no me llega. No me llega ya. Vaya. Da igual, pero los perseguimos. Joder, pues no sabía yo que por estos bosques tan frondosos se pudiese atravesar. Sí puedes, pero vas muy lento. Ya veo, ya. Bueno, a ver, ¿dónde está Londres? Joder, en el siguiente turno ya me sube la población y puedo hacer otra cosa. Mientras tanto aquí, en Lincoln, ¿qué debería hacer? Debería hacer algo de orden público también. A ver, mina da miseria. De miseria estoy bien, no tengo que tocar nada. De comida estoy muy bien también. Sala de reuniones desbloquea cosas de unidades. La capilla da orden público. ¿El puesto comercial o el hostal? Yo creo que la capilla sería la acertada. Sí, vamos a hacer la capilla, que da mucho orden público. Además, a las provincias adyacentes también da orden público. Por religión. Esta que vuelve a ponerse en modo
la espía, que se ponga en modo tranquilizar a la peña. Y en Gales, pues nada, en Gales supongo que saltará una rebelión de aquí a unos cuantos turnos. Intentaremos estar preparados y ya está. ¿Seguro? ¿No bajas menos 5? Menos 5, sí, pero hasta 100. Claro, pero no quiero decir que él tienes un remanente, ¿no?, de cuando has conquistado, que va bajando cada turno. Ah, pues en la previsión tiene que venirte. No. Son los impuestos principalmente. Y mira que no los tengo, normales, ¿eh? Pues pero los impuestos es lo que más está cabreando a la gente. ¿Ah? Ellos verán. Sí, los impuestos aquí. Los impuestos también. Inestabilidad. Se refiere a eso, lo que dices tú. Sí. Y me queda un turno solo para que den inestabilidad. ¿Y cuánto te resta? ¿Y cuánto te dejaría de restar? 1. Bueno. Mira, ¿ves? Los inmigrantes en Londres me quitan 1 de estabilidad. Y luego los alimentos, claro. Como hay falta de alimentos en Londres, pues... Pero vamos, el turno que viene ya empieza a construir los campos. Bien, bien. Sin falta. De momento... habilidad de personaje. Espérate. Un gobernador. Pues vamos a hacer esto para llegar al líder inspirado. Pues las cosas de los personajes en cuanto a la lealtad. ¿A dónde va ese? Se está escapando poco a poco. Lo mismo te va por una ciudad que tengas desprotegida. A por él. Vamos a perseguirlo. No, claro. Lo malo es que ahora va a ser esto la chorrada máxima. Andar persiguiendo al tonto. Ya. Por todos lados. Va a ser un evento de devoción. Este personaje te está agradecido por haberle socorrido. La lealtad más 1 para Ragnar. Bien, bien. Al menos, eso que me llevo. A ver, ¿dónde estaban? Esta gente ya estaba aquí. Y además, ¿por qué van tan lentos? Pues me avanzan súper, súper. ¿Qué llevo aquí para que vayan tan despacio? ¿Ves dónde está el ejército? Sí. Pues se me mueve hasta el bosque que hay ahí. Ya está. ¿En serio? En serio, y no sé qué le pasa. Creo que se ha bugueado o algo.